trae mucha inestabilidad. Y luego, ¿cómo es su relación con el vecino Venezuela? Dijo que quizás darían concesiones a Venezuela, como aguas que ahora son de Guyana. Quiere cederles eso para que tengan una vía fluvial. Esa actitud complaciente con Maduro no le gustará a la administración Trump. No es que no quieran ver una Guyana rica en recursos al lado de Venezuela con un líder inestable. Alguien que no es firme en su forma de gobernar. Y además de eso, parece que podrían ser amigos de Maduro e incluso cederle territorios, lo que le permitiría mantenerse en el poder por mucho tiempo, que es lo que él quiere. Si logra territorio como el Esequibo de Guyana, podrá mantenerse más tiempo. No creo que la administración Trump esté contenta con algo así. Se le van a hacer muchísimas preguntas. Deberá dar muchas respuestas por cosas turbias que ha hecho. Ha hecho muchas cosas muy turbias en el pasado, Tom. Seguro sabes exactamente de qué hablas. Hay mucha información sobre él. Si cree que amenazar a su gente funcionará, se equivoca, Jack Dale. Sabemos que nos estás viendo. No va a funcionar. Tom, mencionaste esto hace unos momentos. Escuchemos. ¿Podrías darle a Venezuela un canal marítimo hacia el mar? Haces una pequeña concesión en la zona marítima. Habla de hacer una pequeña concesión, Tom. Una pequeña concesión, cuéntanos, hombre. Cuando haces eso con Maduro, le das una pequeña concesión y se lo lleva todo. Si oye que el vecino me dará algo, una concesión, pues quiere más. ¿Es débil? Bien, entonces lo quiero todo. Así es como tratas con un tipo como Maduro. Maduro ya ha amenazado con tomar la tierra por la fuerza. Ya ha amenazado con tomar casi toda Guyana por la fuerza. Así que eso es lo que tienes. Y no puedes tener un líder así al lado. No puedes tener a cargo a alguien que habla de concesiones con quien amenaza tu país. No puedes. Es una situación imposible. Estos son los tipos de posturas que Jack Dale ha tomado porque gobierna, como dijo en esa entrevista de Vice. Quiero que sepan que Guyana está abierta a negocios. Eso es todo. Abierta a negocios. No quiere que Guyana sea el país más estable de la región. No quiere que Guyana lidere en educación, medicina o libertades civiles. Eso no se oye. Es un negocio. You don't hear that. It's a business.